¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Tenemos un límite infinito. Si nosotros evaluamos de manera directa este límite, ¿no? Tendremos límite cuando x tiende a 5 por izquierda de 1 sobre x menos 5. Esto pues nos dará 1 sobre 0 y nos da pues infinito. ¿Pero qué? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál sería? Entonces, para tener una respuesta exacta, diremos x, un número aproximado. Es 5 por izquierda, valores menores a 5. Entonces yo podría tomar un valor lo más cercano posible, 4, 9, 9. Diremos 1 sobre 4,999 menos 5. Y al momento de restar, esto me dará una cantidad negativa. Entonces yo pondré acá menos y le asigno el infinito. ¿Qué signo tiene el número 1? El número 1 es un positivo. Entonces diré más sobre menos infinito. Y más por menos me dará menos. Entonces la solución de este ejercicio sería menos infinito. ¿Qué tal, jóvenes estudiantes? En este video veremos la continuidad de una función y los límites trigonométricos. Como primer ejercicio, tendremos en este caso los límites, la continuidad de una función. Me pide saber si es continua o no en el valor de x igual a 2. La continuidad de una función viene dado por tres condiciones. Primera condición sería el f de c definido, o sea, sería el f de 2, ¿no? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Según la función que obtenemos en el ejercicio, el valor de y toma 5. Respuesta real cumple la primera condición. Segunda condición es los límites laterales, porque quiero saber si existe o no el límite. Entonces analizo. Límite cuando x se aproxima a 2 por izquierda, valores menores a 2, la función que cumple sería pues el x cuadrado. Si evalúo sería 2 al cuadrado, en este caso 4. Siguiente límite será el límite cuando x se aproxima a 2 por derecha, valores mayores a 2, la función que cumple es menos x más 6. Si evaluamos el límite tendríamos menos 2 más 6 igual a 4. Como se observa, sus límites laterales son iguales, por ende el límite existe, cumplió la segunda condición. Tercera condición. La tercera condición, pues, es el f de 2 igual al límite cuando x se aproxima a 2 de esta función del f de x. El f de 2, como sabemos, toma el valor de 5 y esto será igual a este límite. Este límite dio como respuesta 4. Entonces, estos son distintos. Por lo tanto, diremos que f de x no es continuo. Hasta. Esa sería la solución. Vamos con el siguiente ejemplo. Sería sobre límites trigonométricos. A ver, un límite trigonométrico debe tener una respuesta real. En este caso, este límite, si nosotros evaluamos, ¿ya? Si nosotros evaluamos, nos da por respuesta de 0 sobre 0, ¿no? Tangente, por acá, tangente de 2x sobre el seno de 5x. Si evaluamos, tangente de 0 es 0 y seno de 0 es 0, indeterminado. No debe ser la respuesta. Entonces nos vamos a ayudar de algunos artificios para poder así hallar el límite. De paso, también utilizamos límites trigonométricos establecidos. Entonces, primer paso, diremos tangente de 2x. A esta tangente yo le voy a dividir sobre una x. Y al seno de 5x de igual manera le divido sobre un x. Con esto no afecta a la función. Ahora le voy a multiplicar por 2 y de igual manera por 2. Tampoco afecta a la función. Y lo mismo hago en el denominador. Por 5 y por 5.
¿Cuál es el objetivo? Para poder usar un límite establecido, pero yo veo que este número 2 no me va a servir. Por propiedad complementaria sale fuera del límite. 2 sobre. Y este 5 de igual manera, propiedad complementaria sale fuera del límite. 2 quintos. En este caso, aplicaré también la propiedad complementaria de cociente, asignando el límite a cada función. Diré límite cuando x se aproxima a 0 de esta función. ¿Cómo que esta función? Ya que si salió el número 2, quedó aquí tangente de 2x. Y en el denominador habrá quedado también tangente de 2x. Y en el denominador diremos límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Este 5 salió por propiedad, nos quedó seno de 5x sobre 5x. Entonces, esto de acá tome el valor de 1 y esto de acá de igual manera. Entonces diremos 2 por 1, 2 sobre 5 por 1, 5. Entonces la respuesta a este límite será 2 quintos. Eso sería todo. Gracias.